Buah, y esta es mi familia de Ucrania, tío. Y pensar que hace nada, unas horas estaban en Ucrania en la maldita guerra. Hoy empiezo el vlog literalmente tirado en la cama. Y sabéis una cosa curiosa, es que hoy he soñado con macarrones. Casualmente aquí tenemos unos macarrones. Hola, la, soy Francesco. Francesco from Italy, me gustan los spaghetti de 4 formaggi. Como sabéis en el vlog de antes de ayer, desatornillamos la puerta de la habitación de Franela y la tiramos desde el tejado. ¡Vámonos! ¡Dios! Y desde ahí Franela ya no duerme en el billar. De hecho, mirad esto. La puerta de Franela sigue estando ahí. Aquí está toda la puerta grafiteada literalmente. Creo que lo único que ha sobrevivido es el pomo, así que... Franela, esto es lo único que queda de tu puerta. Pero lo bueno es que Franela se ha mudado a una nueva habitación. Y es la habitación de Adrián. Pero como ya no está, pues que se meta Franela ahí. Vamos a preguntarle si ha soñado con espaguetis como yo. Franela, despierta. Franela, despierta. ¿Por qué? ¿Estabas soñando tú? No. ¿Has tenido algún sueño hoy? No. ¿Seguro? Seguro. ¿Y si te enseño un objeto, recordarás si has soñado con él o no? Sí. ¿Seguro? Sí. Ah, pero despierta, Franela. ¿Qué? Despierta. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Tengo una pregunta, ¿tú has soñado con macarrones? Son espaguetis, eso, etc. Para mí todos son macarrones, 4 formaggi, porque soy de From Italia, soy Francesco, Francesco de Venecia. ¿Has soñado con espaguetis, macarrones o lo que sea? Sí, claro que no, es que ¿quién sueña con eso, bro? Yo, y por cierto, no sé si me has visto, pero tengo unos macarrones en el culo, ¿sabes? ¿Quieres macarrones de culo? Qué asco, tío. ¿Quieres culo macarrones? ¿Tienes culo macarrones? Yo lo único que quiero es dormir, bro. ¿Seguro que no quieres unos culo macarrones? No, bro. Pues yo te obligo a comértelos. Estás de puta coña. Franela, come culo macarrones. Están muy buenos, Franela. Pincha. Pinchan, claro que pinchan. Son de mi culo. Están muy buenos. Prueba unos culo macarrones. A ver, deja un macarrón. Te lo digo muy en serio, prueba unos culo macarrones, están muy buenos. Franela, estás ahora mismo probando mi culo, ¿eh? ¿Está bueno mi culo? Y hola, ¿cómo estáis? Yo soy Arta y bienvenidos a un nuevo vlog. Creo que estáis enfrente del peor vídeo de la historia, porque es que voy literalmente sin camiseta, voy con un pijama, con unas chanclas, con calcetines. ¿Quién es persona si pone chanclitas con malditos calcetines? Solamente Francesco Art de Italia. Todo pinta que va a ser el peor vlog de la historia. Pero bueno, vamos a motivarnos un poco, porque ya sabéis que hoy por la noche por fin llega mi familia desde Ucrania directamente. Mi primo, mi prima y mis dos tíos por fin están a salvo de la guerra. Y muchísimas, pero que muchísimas gracias a todas las personas que me estáis apoyando en esta aventura, porque siempre recibo comentarios súper, pero que súper buenos de parte vuestra. Hoy va a ser un día súper, pero que súper épico por la noche, por lo cual no olvidéis suscribiros al maldito canal, que es totalmente gratis. Y sé que muchos de vosotros por la noche estáis aburridos y Arta publica vídeo todos los días, por lo cual suscribiros al canal. Hoy quiero el reto de más de 15.000 nuevos suscriptores en el canal para llegar a los 2 millones. Más del 50% de la gente no está suscrita. Y en este vídeo quiero más de 45.000 likes, porque es algo terriblemente épico. Y eso sí, todo el mundo que juega a Fortnite, no olvidéis utilizar el código ARTA, porque así me vais a apoyar un montonazo. Bienvenidos al peor vlog de la historia. Entre las peores cosas del día de hoy, mis dragones siguen vivos y fijaros la cantidad que hay. Son literalmente enormes. Dios mío, son malditamente preciosos. Eso sí, a estos preciosos hay que darle un poco de comer, porque es que si no se van a morir. No te iré. Yo personalmente esto jamás en la vida me lo comería. Y ahora se supone que hay que remover un poquillo. ¡Miradlos, mis princesos! ¡Comer! ¡Comer! Ya lo he dicho, es el peor vlog de la historia. Y por eso lo que voy a hacer es tapar la cámara y vamos a literalmente aparecer por la noche cuando estén viniendo mis tíos. Son las 3 de la mañana y de un minuto a otro tienen que llegar. Estoy muy nervioso. Vale, dime que son ellos. ¿Esos son ellos? Sí, sí, vale, son ellos. Perfecto. Vale, vamos a apartarnos. Vamos a abrir esto. Mirad, matrícula ucraniana, no nos estamos mintiendo para absolutamente nada. Vamos a cerrar esto, bastante importante. De Ucrania hoy, esto es impresionante. Buah, y esta es mi familia de Ucrania, tío. Y pensar que hace nada, unas horas estaban en Ucrania en la maldita guerra. Так, ребята, как дела, как доехали? Хорошо. Buah.
Kang se va. Mirad, falta una que creo que está durmiendo ahora mismo en el coche. Aquí Christian. Da, da. Vale, que está durmiendo básicamente. Pues voy a tocar esto para viajar a Ucrania, ¿da? Da. Me cago en la leche, tío. O sea, hace unas cuantas horas estaban en Ucrania. Хорошо, ребята. Это ваш новый дом будет теперь. Ого, го. Нравится дом? Да. ¿Os gusta la casa? Ваша комната будет вон та вот наверху, понятно? Пойдемте. Esto es una maldita salvajada, tío. Que solo de pensar que estaban en la guerra, que vienen desde ahí y todo, bro, se me pone la piel de gallina, tío. Menos mal que están todos bien, de verdad. Hola. 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 ¿Cómo es? Привет. Надо говорить, что. Hola. Рулетка. Разбудили. То пойдемте наверх, там. Давай. Там мы просто уже несколько. Вот это вот два. Такой Данина тут перед вами не вот горит. Это будет ваш этаж. Да, стоп. Генеральная информация. Ага. Потому что мы только час тому назад привезли все эти вещи. И, ну, сейчас мы все это быстренько надумаем, все такое и. А вот проем тут, да? Второй этаж. Иди к нам. Там два мальчика вот там сейчас, они уже спят, ага. Уже полчаса, а мы там идем. Да. То есть как бы на самом деле из этого дома мы должны были уехать 1 числа, но мы марта, да? На один еще день. То есть здесь вот был мальчик, но уже неделю тому назад как он здесь, он отсюда уехал, да. А мы просто продлили на еще один месяц, пока мы дома еще. Да. Ya está decidiendo quién se va a meter en cada cama, tío. Estas son todas las cosas que llevan. O sea, es que literalmente se han ido de su casa. Es que sin coger absolutamente nada, imaginaros. Ha sido súper emocionante la llegada de toda mi familia de Ucrania. Estoy súper, pero que súper feliz de que ellos estén aquí. Poco a poco van aprendiendo español. No sé si se mudarán al 200% a España. Ya haré otro vídeo aparte comentando este tema. Vamos a resumir lo que ha pasado en el día de hoy con los niños. Primero, como no podía ser, ya sabéis que yo no tengo puerta porque me la reventaron los ladrones en el vídeo donde me robaron absolutamente todo. Por lo cual por la mañana mis primos han aprovechado para colarse en la habitación y hacerme esto. Aquí hay un asedio brutal a mi cama. Esto es el asedio de los niños. Da el micrófono. Nadia, te están robando el lemur. Nadia, el lemur, ay, el lemur, el pobre lemur acaba de ser reventado. Tobías, mini Tobías. Muy seco, pero muy seco. Son las 10 de la mañana. ¡Ah! ¡Olé! Me están obligando a ir a la calle. ¿Qué me van a maquillar? Nadie, escúchame que me van a maquillar. Aquí hay demasiada gente, Nadia. Me vengué dándoles un susto. Me acabo de poner espuma de afeitar y los niños están. Venga, ya correr, venga. Les regalé unos Kinder Buenos y se pusieron súper felices. Están comiendo los Kinder Buenos que le compramos. Qué bueno soy, tío. Soy muy buen hermano, soy buen primo. Estuvimos haciendo unos TikToks tanto con los niños, tanto con Nadia. Vamos, Nadia, tú puedes. Te están mirando todas las chicas. Vamos, 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 vamos. 3, 2, 1, пошли. Tins, 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 tins. Vamos, Nadia, vamos, profe. Vamos, tú puedes. Después de comer estuvimos divirtiéndonos en la piscina. Tres, dos, uno, ¡dabai! ¡Ole! Por la tarde estuvimos maquillando a las niñas.
Nadia, ¿vas a hacer este maquillaje a las chicas? Se va a intentar. Se va a intentar. Yo personalmente no creo que lo vaya a conseguir, pero Nadia es una experta en maquillaje 100%. Ojo, Nadia, que empieza a maquillar. Poco a poco tiene público aquí. Tiene público. Y la segunda hecha. Muy bien, Nadia. Muy bien. ¡Hola, qué guay! ¡Súper, súper, súper bien! ¡Sois unicornios! Y por la noche Nadia por fin les dio los regalos que les había preparado. Nadia les está dejando los regalitos a cada uno. Todo el mundo ojos cerrados. Si es Krevaem Glasa, niet Krevaem. Hasta que yo no diga que se abran los ojos, no abrimos ojos. Jesse Chikun, 10 segundos. Stop, 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 stop. ¿Ya, Nadia? ¿Lo tenemos o no? No lo tenemos. Yo creo que les va a hacer muchísima ilusión. Eso es todo gracias a Nadia. 3, 2, 1, abrir los ojos. Wow. Eso para todos, explícaselo. Este es para todos, da. Maravilla, Cristina. Bueno, los niños están flipando. Nadia, te vengo a dar las gracias por hacer este pequeño detalle, que en realidad es un gran detalle para los niños, a mi familia. Mirad, todas las chicas tienen... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Nadia. Colorines para pintar, pulseritas, colgantes, absolutamente de todo. Así que están felices. Y ahora toca ponerse un poco más serios, ya que este tema es muy duro para mí. Al final son 5 niños menores de 12 años, entre ellos 4 niñas, que ya sabéis que las niñas pues son muchísimo más fáciles de asustar y se ponen bastante más nerviosas. No sabéis la suerte y las bendiciones que le doy a Dios, porque realmente es que ellos pudieron haber muerto en la guerra. Las probabilidades existen porque hay misiles que impactan contra un edificio y no contra el suyo. Esa posibilidad siempre existió. Gracias a Dios ahora mismo están en una casa que está totalmente preparada, es enorme y los niños lo están disfrutando a tope. Estamos pendientes de ellos todo el rato, jugando con ellos, haciéndoles bromas, se ríen, jugamos al escondite, al pilla pilla, de todo. El vlog de mañana tratará sobre los niños que han vivido en primicia, en primera persona, toda la guerra. Nos van a contar experiencias, nos van a contar que es que literalmente encima de ellos pasaban cazas, han visto misiles, helicópteros, tanques, soldados, absolutamente de todo, con la poca edad que tienen. No sabéis lo importante que es para mí todo este apoyo. Y ahora sí que sí, esto no de finalizar el vídeo. Espero que os haya encantado este vlog, que ha sido súper improvisado desde el principio hasta el final. Yo he sido Arta, muchísimas, pero que muchísimas gracias. Y adiós. Hola. Hola. A todos. A todos. Los. Los. Suscriptores. Suscriptores. De. De. Mi. Mi. Primo. Primo. Arta. Arta. Mirad, está mi familia de Ucrania con Nadia. ¡Qué monos todos! ¡Qué monos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 8, 9, 10.